Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Aquí comenzamos nuevamente con otro capítulo más de Hablemos de Boxeo. Hoy tenemos nuevos invitados, un boxeador profesional, otro boxeador del ámbito amateur, y también estará con nosotros acompañándonos Alfredo Farfán desde Panguipulli. Les pedimos que vayan compartiendo la transmisión, también vayan haciendo sus preguntas a través de los comentarios. Y bueno, esperamos pasar una tarde excelente con nuestros invitados. El primer invitado que tenemos es Luis El King Norambuena, que le vamos a dar el pase para saludarlo. Hola, King Norambuena, ¿cómo estás? Hola, bien, aquí estamos en la casa descansando ahora, la En la familia. casita. Bueno, muy contento que estés con nosotros, King. Vamos a darle el pase también a Alfredo Farfán. Aquí está, se unió a la transmisión. Alfredo Farfán, ¿cómo estás, Alfredo? Bien, bien, interesado por saber un poco de Kim. Hola, Kim, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, mi amigo. Bien, bien. Gracias. Ya Y tras el bambalina ya último invitado. conversamos un poquito, así que ahora a invitar, no sé, al Johnny. ¿Cómo se encuentra Johnny? Johnny Espinace. Vamos a darle el pase entonces para que entre Johnny. Bienvenido, amigo Johnny. Bienvenido, bienvenido, hola. Saludos, Alfredo, King, Cristian. Bien, chiquillos, para nosotros es un agrado tenerlo acá en nuestro programa Hablemos de Boxeo, el capítulo número 13 ya, en donde hemos tenido bastantes invitados, lo hemos pasado súper bien, hemos podido aprender un poquito más de cada uno de nuestros invitados y hoy también la misión nuestra es conocerlos a ustedes, que el público también los conozca más, ¿cierto? Esperamos pasarlo súper bien acá y bueno, invitar nuevamente al público, ¿cierto? Que se vaya uniendo, que vayan compartiendo la transmisión y también, más importante, que se vayan haciendo parte de la conversación. Comenten también, nosotros lo vamos a estar leyendo sus comentarios y bueno, y vamos a entrar de lleno a la conversación con nuestros invitados. Alfredo. Bueno, yo darles una calurosa bienvenida. Bueno, entramos, ¿cierto?, a este programa con la idea de poder llevar a las casas de todos los aficionados del boxeo a grandes figuras del boxeo nacional. Y aquí tenemos a un exponente del boxeo, del deporte de los puños, que fue y hizo una campaña importantísima para el boxeo chileno en Estados Unidos. Y tenemos también, nos acompaña Jonathan Espinace, a un púgil que yo conocí en el Brooklyn, en el gimnasio Brooklyn, que está en Santiago. Y bueno, ¿qué puedo decir de él? Muy rápido, siempre así, siempre entrenando, un caballero siempre enfocado. Y ambos púgiles que tenemos acá, yo los presento como unas personas que son muy disciplinadas, entrenan todos los días, se levantan temprano, trabajan como cualquier ser humano y además entrenan todos los días. Y como digo, este es un deporte donde se suda para poder sangrar menos en el ring. Cuéntanos un poco, Kim, vamos a empezar por ti. Cuéntanos un poco cuánto fue el sacrificio que tú has hecho para llegar donde estás, ¿cierto? ¿Y cómo fue tu experiencia en Estados Unidos? Supe que estás o estuviste en los corrales de García, ¿no? Así es. Bueno, todavía René García, el estoy mítico. con, claro, Renato García. Claro, bueno, René. ha sido como bastante sacrificado estar allá en Estados Unidos, con el hecho de que ya uno está solo y tiene a la familia acá, pues uno está alejado, apartado de la familia. Claro. Pero
Bueno, a mí eso me da más fuerza para seguir luchando. Y es un mundo nuevo. Es otro mundo, un mundo nuevo que no es igual que aquí en Chile. Es otro boxeo, uno se relaciona con otro tipo de gente. Pero uno va madurando más, va viendo la vida de otra forma. Porque uno cuando se aleja de la familia, ahí empieza a valorar las cosas, pues. Realmente como son. Cuando uno está cerca de la familia, uno ve las cosas así nomás. ¿Y qué se te pasó por la cabeza? ¿Por qué tú boxeas? ¿Cuál es tu porqué? ¿Tienes, cuál es tu motivación? ¿Tu máxima aspiración también? Quiero saber eso. Me intriga mucho tu personalidad, me intriga mucho todo esto del boxeo. Yo soy un boxeador aficionado también. Me intriga saber muchas cosas, así que te voy a preguntar de todo, ¿eh? Cuéntanos, ¿cuál es tu motivación? Mi motivación, bueno, mi motivación es ser campeón, llegar a, bueno, a ser campeón del mundo, si es que se puede. Pero ante nada todo se lo debo yo a Dios, pues hasta donde he llegado. Sin él no soy nada, primero que todo él. Pero no, a mí lo que yo apelo es ser campeón, por eso me he sacrificado harto y me sigo sacrificando bastante. Bueno, aquí mi hermano me ha ayudado con el tema de los entrenamientos. Ya estamos dándole de madrugada entrenando y no hemos parado por el tema de la, aunque esté el tema de la pandemia, hemos seguido entrenando, no hemos estado parados. Kim, tu hermano, el que tú mencionas, es Óscar Norambuena, ¿cierto? Él es el que te está apoyando en tu carrera boxística. Sí. Está entrenando aquí igual. ¿Siguen entrenando en el Fit Boxing? ¿Así se llama el gimnasio? Fit Boxing. Sí. ¿Y qué tan complicado ha sido para ustedes en general en este momento poder continuar con los entrenamientos sabiendo que estamos en una situación complicada para el país? ¿Tú sigues con tu entrenamiento o es lo sí, mismo sigo que con antes? El entrenamiento porque, claro, sigo con el entrenamiento aquí en el gimnasio. Bueno, ha sido más complicado para la gente, que para los púgiles que están entrando con nosotros, porque por el tema de la pandemia no pudimos tener tanta gente adentro. Pero sí, he estado entrenando, hemos estado nosotros ocupando el gimnasio. Excelente. Antes que sigamos con las preguntas, Kim, conversemos también con Johnny Espinace, boxeador amateur, que está dando sus primeros pasos en el boxeo. Ya cuenta con 7 peleas en el boxeo amateur. Y él ha hecho sus peleas en la categoría 49 kilos, pero ahora con las modificaciones que han habido, está peleando en una categoría más alta, los 52 kilos, por lo que entiendo, Johnny. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu comienzo en el boxeo, cuál es tu motivación, cómo llegaste al boxeo, y también cuéntanos de dónde eres. Ya, yo soy de Talca, y empecé el boxeo por un amigo que me invitó, y yo nunca, no me gustaba pelear, súper tranquilo, y me llevaron, vi, me gustó cómo era todo, porque tenía que aprender hartas cosas, tenía que ponerle dedicación, y empecé a ir, pues, y cuando le agarré el gustito, y no paré más. Y ahí le seguí dando, yo casi voy a cumplir 2 años, perseverando nomás, y dándole duro, trabajando fuerte. Yo te digo, Cristian, Yo te digo, Cristian, que Johnny es un peleadorazo, ¿eh? Es un peleadorazo, es bueno, súper inteligente y rápido. Cuéntanos, ¿cómo te preparas con el King, tu relación con King Norambuena en Talca? Sí, somos muy cercanos, amigos, entrenamos juntos, los preparamos juntos, todo, una buena persona, humilde, el King, lo conocí cuando llegué a Talca de Santiago, porque yo me había ido seleccionado un club en Santiago, Brooklyn, en Las Condes, pero después empezaron las marchas y todo eso, y el gimnasio cerró y me devolví a Talca. Y ahí el mejor gimnasio es el de él con su hermano, Fitboxing, en Talca, uno de los mejores gimnasios, y ahí conocí a Kimpo. Tuve el agrado de conocerlo y lo hicimos amigos, entrenamos y todo eso. Incluso
le seguimos dando con la pandemia, con cuidado, pero no le bajamos. Esa es la idea, mantenerse y ojalá mejorar algunas cosas, mientras otros peleadores, cierto, duermen, descansan, ustedes están entrenando, y esto es muy profesional, muy profesional. Recuerdo cuando estuvimos allá en Brooklyn, bueno, igual le mandamos un saludo, ¿cierto?, a Dinamita Muñoz, ojalá esté viendo este programa. Profesorazo, sí. muy bueno ese profe. Y también a Franco Stark y los hermanos Traipe también, muy buenas personas, sí. Muy humildes y bastante buenas técnicas ahí, aplicaban ahí en los entrenamientos. Cuéntame, Johnny, bueno, ¿cuáles son tu aspiraciones en el boxeo amateur ahora, después que pase la pandemia? ¿Qué pretendes? Consagrarme campeón de Chile sería lo ideal, y ganar más experiencia ya para más adelante convertirme en un profesional. Esas son mis aspiraciones por el momento ahora. Johnny, cuéntanos también, ¿cómo defines tú tu estilo de pelea? ¿Eres más fajador? ¿Eres más estilista? ¿Contragolpeador? Estilista, pero pegador. Meter el cuerpo cuando uno golpea, para que el golpe haga daño. Eso es lo que lo enseñaba nuestro profe, el Carlos Dinamita Muñoz. Estilista, pero pegador, sin perder la pegada, que es lo fundamental en el boxeo. Y ese profe enseña súper bien. Ahora he visto algunos entrenamientos que ha hecho ahí en Talca con Norambuena. Un trabajo ya más de contragolpe, de resistir el golpe, bloquearlo y contragolpear con la misma mano. Es un boxeo bastante chulo ese también. Pero bueno, me encanta. ¿Cómo se te acopla ese que te sientes bien contragolpeando cuando hay candela? Sí. Sí. ¿Johnny? Sí. Sí, me gusta, incluso ese es mi boxeo, al contragolpe. Esquivo harto, más encima tengo buenos reflejos, harta cintura. Ese es mi estilo, al contragolpe. Igual cuando hay que fajarse, lo fajamos igual, pues sí, hay que estar dispuesto a todo en el boxeo. Me gusta la actitud de Johnny que tiene. Voy a buscar por ahí, no sé si habrá en YouTube alguna pelea tuya como para verla. En Instagram tengo algunos videos. ¿Cómo te encontramos en Instagram, Johnny? ¿Cómo apareces? Johnny Andrés. Johnny Andrés. Ahí lo. Johnny Andrés. Ahí para el público que está. Para el público que está siguiendo nuestra transmisión, ahí para que busquen a Johnny, para los que lo quieren conocer. Johnny Andrés a través de Instagram. ¿Y en Facebook igual? En Facebook, Johnny Andrés igual, exactamente igual. Excelente. Chiquillo, antes que hace poco yo subí algo de una historia, bueno, también invitando a la gente para que se una, ¿cierto? A través de mis redes, y me llegaron muchas felicitaciones del trabajo que está haciendo Johnny. Tienes una habilidad, tienes una velocidad pasmante, así que tuve un montón, me encanta, un montón de me asombra. Cuando mostré tu sombra de boxeo, y eso habla del trabajo que estás haciendo. Yo creo que estamos en presencia de un diamante, de un pugil que va a dar que hablar. Así que yo creo que mientras más enfocado estés, vas a ir avanzando a paso agigantado. Yo considero que estás súper bien encaminado. Chiquillo, antes que continuemos con la conversación, tenemos que saludar a nuestro público que está haciendo comentarios también. Vamos a ir leyendo los comentarios a medida que los vayan haciendo. También hay preguntas para el Kim, atento ahí a Kim Norambuena para que vaya respondiendo las preguntas de nuestro público. Y repetir también que vayan compartiendo la transmisión, muchachos. Estamos hablando con Luis, el Kim Norambuena, boxeador profesional de Talca, y también con Johnny Pinace.
boxeador amateur también de Talca. Tenemos un primer comentario de nuestro amigo Antonio Ávila de Calendario Deportivo. Saludos amigos de TKO Box Quellón. Y acá hay una primera pregunta para Kim Norambuena. Ahí va, consulta. ¿Por qué te dicen Kim? Bueno, a mí me dicen Kim, escucha, de chico, donde tenía... Antes estaban esos pollos de Aristía, donde era gordito por eso, los tutos con los pollos Kim, y así que ahí quedé por Kim. Mira, son cosas que, sí, son cosas que uno desconoce. Yo había escuchado comentar tiempo atrás que cuando aparecía tu apodo de King, algunos lo asimilaban con King, con la palabra inglés rey, ¿cierto? Rey. Claro, pero va por otro lado, va por otro camino el apodo, y son esos apodos que nacen de ahí, de la población, del grupo de amigos, claro. ¿Cierto? Y a muchos les queda pegado el apodo, y ese apodo después lo sigue por el resto de su carrera. Por dar un ejemplo, el apodo de José Pancora Velázquez por algo bien, bien cómico que ocurrió, le lo ha contado bastante oportunidades, y sin querer queriendo, digamos, ese apodo lo acompañó hasta el día de hoy en su carrera. Lo mismo pasa con Kim Norambuena. Y Johnny, ¿tú tienes algún apodo boxístico también o no? ¿Cómo te conocen a ti? Sí, o sea, me dicen Ray, igual, porque a mí me gusta ser rápido, hábil con las manos. Pero sí. Aún nada así que esté... Rayo me dicen, no, por Alfredo igual me decía allá en Santiago. El Rayo. Al Alfredo igual. El Rayo. Al Alfredo le pusimos dinamita porque igual pegaba fuerte cuando hacíamos sparring, igual también tiene poder en los puños. Oye, y entonces, ¿de dónde nació tu apodo, Alfredo? ¿Nació de ahí entonces el dinamita? No, de antes. Ah, de antes, ya. Pero tiene que ver con en relación a los deportes de combate, pues, pero bueno. La gente te pone el... Yo realmente, a mí por lo menos mi familia a mí me dice Chifeo, por Alfredo. Y porque nací en el campeonato de cuando ganó, o sea, cuando perdió el campeonato mundial Chifeo Mendoza. Mira, excelente. Sí, nací el mismo día, ¿ves? Entonces me pusieron Chifeo por hoy. Ah, pero no okay. Porque haya sido bueno para los puños, ¿eh? De hecho, no soy muy bueno. Entonces, el tema de repente es por cariño, pero en el boxeo no me dicen Chifeo, no, la familia por lo menos a mí me dice, si me llama por Chifeo, claro. Pero por cariño, más que nada. Oye, aquí tenemos otro comentario de José Álvarez Mancilla. Saludos cordiales a la distancia desde Iquique, desde el norte de nuestro país, nos están saludando. También Lucas Sebastián nos dice, saludos amigos desde Diego de Almagro, tercera región. Siempre muy buenos capítulos, ánimo, fuerza y mucha suerte a ambos boxeadores, humildes y caballeros. Saludos. Ahí un lindo saludo que nos están viendo nuestro amigo Lucas desde Diego de Almagro, la tercera región. Kim Norambuena, ahora vamos con preguntas para ti. Bueno, cuéntanos un poquito tu carrera amateur, cómo fueron tus comienzos, cuántas peleas hiciste en amateur, si estuviste en algún campeonato nacional, cuéntanos un poquito de tu historia. Bueno, yo cuando me metí, peleé al tercer día fue mi primera pelea del entrenamiento. Sí, pues, pero para probar arriba del ring. Si en realidad me gustaba, seguía boxeando, y si no lo dejaba, ¿no? Pues. Era una prueba de fuego, una prueba de... Claro, fuego, porque... sí, pues, porque en realidad mi mamá no quería yo boxear tampoco. Mi papá sí, pues. Pero me subí, me fue bien. Después seguí peleando en Talca. ¿A qué edad?
Ah, como a los 16, 15 más o menos. Oye, Pero en realidad me fue, dígame. ¿y cuántas peleas llegaste a hacer en el amateur? La materia es como 70 peleas más o menos. Igual bastante. ¿En Talca se hace bastante boxeo Sí, pero es o la mayoría? que salía la mayoría iba a pelear para afuera, para Puerto Montt, para Osorno, para Lautaro, ¿Para acá, para la isla del Conti. Chiloé, viniste en alguna oportunidad o no? No, para allá no he ido. No. Ah, ya, hasta Puerto Montt, lo más al sur que has llegado entonces. Claro. ¿Y campeonatos Arica, nacionales disputaste Arica alguna también. vez? Sí, me fui a los nacionales, fui al Nacional de Lautaro, de Santiago, de Arica también. Excelente. Dime. 70 peleas, un número Sí. bien, bien importante. Lo habíamos comentado en otras oportunidades, habían boxeadores que daban el salto al profesional con mucho menos peleas, 30 peleas, 25 peleas, 35. Y 70 peleas es un número bueno para el promedio que yo he visto acá en Chile. Oye, y cuéntanos un poquito cómo nace el momento cuando decidiste dar el paso al boxeo profesional. Bueno, aquí en Talca hacían combate, pero nunca no tenía peleadores. De repente mi peleador no llegaba, y de ahí decidí debutar a profesional, pues hacer mis exámenes para poder debutar. Y después me llamaron de allá de Santiago, lo fui a entregar los exámenes y me llamaron que si quería pelear con Patricio Villagra. Ese fue mi debut. Ese Lo fue el comenté con debut. mi. Pato Villagra. Eso fue en agosto del 2018. Ese fue el debut de King Norambuena. El Club México. En el Club México. Bueno, esa pelea fue un empate, terminó en empate. En el Club México fue televisado. No, me parece que fue por CDO. CDO, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo fue el cambio desde el amateur al boxeo profesional con un boxeador bien, bien rápido, bastante técnico, Villagra, con bastante experiencia también? ¿Cómo te sentiste en tu debut? ¿Hubieron muchos nervios? ¿Fue complicado? No, iba bien entrenado. Si uno, bueno, los nervios, todo peleador tiene nervios, pero no iba bien porque iba entrenado bastante, me había preocupado, iba a hacer lo que tenía que hacer arriba del ring nomás. Claro. Pero me sentí bien peleando, me sentí bien, no me acomplejé, nada. Esa fue Qué bueno para la gente. tu primera Para la pelea, gente. Alfredo. Sí. No, Esa fue mi sigue primera. con la pelea. Sí, Fue mi esa primera bueno pelea que. fue tu debut en el boxeo profesional. Y luego vienen una serie de peleas también con boxeadores nacionales como el Charro Soto, Octavio Faúndez también, ¿cierto? Digo, sí. Diego Diego Alfredo Alfredo. Cruz, ¿sí? Sí. Hasta ahí fue tu carrera en Chile. ¿Cómo fueron las peleas consecutivas? ¿Cómo te ibas sintiendo? Bueno, ¿Ibas tomando más confianza? me fui sintiendo bien, que tenía una esquina confiable también, que era mi hermano y mi compañero Fidel Cancino, que son mi esquina, que tengo bastante confianza con ellos. Ya somos una familia. Y no, me sentía bien peleando. Bueno, más, hasta la última pelea, ¿no? Porque tuve con Octavio Faúndez. Eso fue en la Federación, en Santiago de Chile. Sí, esa pelea, bueno, a mí me habían llamado que la querían hacer la de hace tiempo, me estaban diciendo si quería pelear en Iquique.
Pero bueno, no se dio la oportunidad y después se dio la oportunidad acá en Santiago. Y ahí se realizó el combate. Eso ocurrió en el La 2019. Federación Chilena, En la claro. Federación, 2019. Bueno, Exactamente. hasta ahí venía en una carrera ascendente, digamos. Empezaste con un empate, le ganaste al Charro Soto, boxeador de Puerto Sí. Montt, en Talca, luego otro rival que también venciste en Talca, enfrentaste a Octavio Fagundes, pero de ahí cambian las cosas. Tus planes hasta ese momento eran seguir peleando en Chile, me imagino, pero después se abren las puertas y vas a pelear a Estados Unidos. Cuéntanos un No, sí, poquito sobre. mis planes más que nada era, claro, seguir peleando, pero yo quería que se me abriera la puerta para salir de aquí de Chile para pelear. No quería quedarme estancado, porque aquí en Chile uno se estanca en el boxeo. Uno no, porque por el tema del apoyo, no apoyan en tanto. Aquí hay boxeadores que tienen bastante talento, pero no los apoyan. Siempre apoyan Claro. a los mismos boxeadores de siempre y los otros muchachos se pierden. Se aburren de repente. Yo creo que hay muchachos que han tenido talento, se han retirado por el tema del apoyo. Exacto. Bueno, Y esta es una media, es una común que se da acá en Chile, ¿eh? Y bueno, el llamado es para todas las personas que están contribuyendo de cierta manera al deporte de los puños, ¿cierto? Un llamado cariñoso para poder abrirle claro. las puertas a la gente. Un llamado cariñoso, honesto. Queremos boxeadores de calidad y logrémoslo. ¿Por qué no pensar en un campeonato mundial? Estoy hablando, hay que pensar en grande, tío. Y está Sí. muy bien lo que has hecho. Yo veo que estás con cierto con algunas derrotas en el campo, ¿cierto? Allá en Estados Unidos, pero por lo menos fueron peleones. Yo vi las peleas y fueron peleas bien, bien fuertes. Peleaste incluso regalando harta, harta alcance, harta estatura, y no fue un problema para ti. Encuentro yo que no hay que negarle las puertas a los peleadores, a la gente que tiene ganas de pelear, tiene ganas de demostrar lo que tiene dentro y quiere hacerlo para salir adelante. Muchos lo hacen de esa manera, peleando. Entonces, acá yo creo que también le hago un llamado también cariñoso también a todos aquellos promotores que quieren pagar, que paguen bien a los peleadores también, porque muchos salen a buscar, ¿cierto?, otra frontera. Entonces, es porque finalmente no es un negocio muy cierto conveniente quedarse en Chile. Entendámoslo que las pagas son pocas, son bien acotadas para los boxeadores, teniendo en cuenta que ahí arriesgan hasta la vida. Así que yo creo que sería muy, 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 pero muy importante jugársela más por los boxeadores. Nada más que una acotación, yo creo Es que que eso cambiaría es muchas, que muchas cosas. yo creo que más la experiencia se va ganando afuera del país. Ahí está el verdadero También. boxeo. Afuera. Ahí está el verdadero boxeo. Ahí, Exacto. sí, ahí van entrando de todos los países, rusos, kazajos, dominicanos. Y ahí uno se va midiendo en qué condiciones realmente está. Porque aquí en Chile yo puedo pelear con un peleador que me traigan, puede tener 13 derrotas. Y no lo conocen, pero en cambio ya allá a uno le van Claro. a ponerle un peleador que sí lo conozcan, que tenga rendimiento. Y resulta que Y ahí has donde, peleado no y con ahí cualquier uno se, y ahí peleador. donde uno, claro. Porque A mí, mira, bueno, a mí es, yo estoy viendo aquí que tú tienes peleadores de 6-0, 12-0, Jesse Martínez, 12-0. sí. Entonces, peleaste con gente que va invicta. Entonces, imagínate. Le ganaste a Moisés Fuentes, un boxeador, cierto, estadounidense. Entonces, es importante la campaña que tú has hecho. Yo creo que, y sinceramente, y en definitiva, el llamado mío
Bueno, yo no soy quien en realidad, no soy, soy un don nadie que solamente pide un poquito más de atención para los peleadores, un poquitito más de cariño, y que de verdad que son púgiles que se merecen el respeto del público y que se lo van ganando. Tú te has ganado el cariño del público y eso lo puedo sentir en tu mirada, en tu sentir y en tus palabras. Así que yo creo que has hecho algo pero muy significativo para Chile y estás pavimentando un terreno. Así, yo lo vi, vi cómo tú pavimentabas el terreno para que otros chicos puedan ir allá también. Y ahora tenemos el caso de, ¿cierto?, de Andrés Campos, ¿cierto?, que está allá haciendo campaña con los Monolith. Y bueno, hay gente que antes pensaba, decía, no, si, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a entrenar si no vamos a lograr nunca nada? Yo siempre he escuchado eso. Bueno, finalmente se puede llegar y tú eres la persona que da testimonio de esto. Así que yo encuentro admirable todo lo que es. Y gente como Johnny, te sigue, ¿viste? Entrena contigo, se siente inspirado. Para mí es bastante importante. Para mí es bastante importante. Cuéntanos un poco, ¿cómo viviste la última pelea que hiciste? Bueno, la última pelea tuve que... he estado subiendo y bajando de peso ya para ir abriendo caminos, porque en realidad... Así uno tiene que empezar, uno está en el país de uno. Uno tiene que adaptarse allá, o si no, no se abrirse nunca camino. Tengo que abrirme el camino como sea. Bueno, la última pelea, bueno, me tuve que bajar, pero no es nada una excusa tampoco. De repente hay gente que pone de excusa, que yo bajé, que aquí acá, ¿no? Si fue una pelea que se dio y así como se gana, se pierde. Y en realidad a mí me han tocado peleadores bastante buenos, con harta trayectoria. Pero no, me he sentido bien en realidad. He ganado harta experiencia ya. Y yo sé que puedo... Cuéntanos cómo te ha tratado el Corral de los García ya. ¿Cariñoso a la gente? Bien, sí. El profe me ha tratado como un hijo ya. Yo no tengo nada que decir de él. El profe a la pinta, a la tía, todo. Nada que decir, me han tratado súper bien. Johnny, ¿cuál es tu opinión con relación a cómo tú has visto la carrera de Quindo Arambuena, cierto? Que hizo algunas peleas acá en Chile, después de haber dado el salto al profesional, después se va a Estados Unidos. ¿Cómo te reflejas tú en él? ¿Cuáles son tus pasos a seguir en el boxeo? ¿Cómo te ves tú en el futuro? No, el Kim, para mí, primero hablando del Kim, es un guerrero, porque no cualquiera pelea de tú a tú en el extranjero, en Estados Unidos, porque ahí están los boxeadores de élite. Porque aquí en Chile, no, el nivel de boxeo está muy bajo, muy bajo. Al final, lo metemos como en una mentira, son campeones falsos, porque te llevan al extranjero, peleáis y no dais, pues no rendís. Porque allá está el verdadero boxeo, ¿me entiendes? Y pelear de tú a tú con Invicto, medallista olímpico, y el Kim no se queda atrás, pum. Va se faja, es valiente. Y no cualquiera logra estar de tú a tú. Y no es, para mí, una inspiración el Kim. Aparte que una persona súper humilde. Yo lo conocí, humilde, genial, un 7 de persona. Y yo igual quiero aspirar por eso, ser profesional, irme para afuera y ser campeón, pues como todos los sueñan, pues ahí estamos perseverando y dándole. Tus planes, Johnny, bueno, ahora tiene 7 peleas en el boxeo amateur. ¿Tú quieres seguir haciendo tu carrera acá en Chile y quieres entrar perdón, se me fue la idea. ¿Quieres pelear en Chile, dar pronto tu paso al profesional o quieres seguir obteniendo experiencia acá en el ámbito nacional?
Mire, sinceramente, sí, tener más experiencia, pero no tanto tampoco, porque si voy a seguir boxeando aquí en Chile, no se necesita tanto para el boxeo chileno, porque no es de un nivel muy alto, ¿me entiendes? Pero si doy el paso a irme para afuera, necesito bastante experiencia, buenos entrenamientos, buenos sparring, pero ahí estamos, pues. Yo confío harto en Dios, así que si se me dan las cosas, se me dan, pues. Pero por mientras sigo entrenando, enfocado, y si sale una pelea, le vamos. Eso es más. ¿Tienes planes de estar en tus miras la selección chilena de boxeo? No, no. No, está, pero igual es una buena oportunidad porque se te abren más peleas, más experiencia. Porque en mi peso igual hay pocos peleadores, o se bajan, o no quieren pelear, o hay muy poco aquí en Chile, en mi peso sobre todo. Muy poco peleador. Por eso no tengo más peleas, porque yo las ganas están de pelear, de ganar experiencia. Yo soy testigo de eso, Cristian. Fíjate, fuimos a una pelea, ¿cierto? Donde yo peleé con el Pato y también se le bajaron ahí los peleadores, se le bajó un peleador Preseleccionado. anteriormente. Sí, y anteriormente se le bajó otro. Entonces, es complicado eso, fome, porque uno se prepara bastante. Mira, yo, por ejemplo, me estuve preparando 2 semanas, con 2 semanas de preparación tomé la pelea de Pato Rivas. Me dijeron, ¿sabes qué? Se le cayó la pelea a Pato Rivas. Vamos, es pelea buena, vamos. Candela. Y fui. Pero hay gente que dice, no, es que no me siento preparada. Y, no, es que hay que intentarlo. Claro. Chiquillos, antes que avancemos nuevamente con la conversación, quiero mostrarle un video de una de las presentaciones que tuvo Kim Norambuena. Es un pesaje con uno de tus rivales que todavía no lo puedo pronunciar bien. Mientras que nosotros vemos el video, me gustaría que nos vayas comentando cómo lo viviste tú allá en Estados Unidos. ¿Cómo lo sentías allá? ¿Cómo veías a tu rival? Si era muy, lo veías muy difícil porque era un gran rival el que vamos a ver a continuación. Y me gustaría saber de tu boca, ¿cierto? Tu experiencia. Ahí estamos viendo en este momento uno de los pesajes que tuviste en Estados Unidos. Sí, cuéntanos. Bueno, no, para mí fue genial estar ahí en ese pesaje, un pesaje transmitido Oye, por oye, la Kim. tele. Oye, Dime. Kim. Saliéndome un poco y descuadrándome un poco, ¿con cuál de las dos chiquillas peleaste ahí? Pa, perdón. También guapa, No, y estamos ya concentrados en el tema de la pelea. Para mí fue una experiencia buena y decirlo. bueno, dije, ya lo había visto en un video de Daniel y dije, para mí una buena oportunidad pelear con él porque es un peleador bastante bueno, es un peleador zurdo y voy a agarrar más experiencia. Y fui y peleé. Y peleé, se me dio la oportunidad, pero siempre, bueno, agradecido de Dios y no había nada con miedo, ya bien, estaba en estoy lo que me gusta, que es el boxeo, me siento bien arriba cuando me subo arriba del ring me siento bien, estoy en mi casa, y no es algo que me gusta. Me gusta pelear con peleadores buenos, sí, me La gusta pelear disfrutan con la pelea, peleadores. eso es. Peleadores buenos, así de alto Se siente nivel, eso es eso. lo que me gusta a mí. Claro. Ahí estamos viendo el Oye, pesaje y fíjense, muchachos, la diferencia que fue lo que marcó siempre en las peleas que tuvo Kim Norambuena en Estados Unidos, que todos sus rivales le sacaban una ventaja de altura y también de alcance. ¿Crees que era un factor negativo para ti en tus peleas, Kim? ¿O te acomodaba el ser un poco más pequeño?
Es que en realidad ya en Estados Unidos todos son grandes. Todos son grandes, peleadores, muchos que miden 1,80 y ya bajan a 140 libras, 147, y después comen y el día de la pelea ya se agrandan. Y bueno, yo estaba bajando, cuando llegué peleé en 154, después bajé a los 147, después peleé a los 140, para ir acomodando mi categoría. Eso fue uno de los detalles que nos pudimos dar cuenta a lo largo de tu estadía en Estados Unidos, en las peleas que tuviste allá, en donde vimos que en cada oportunidad tú ibas bajando de categoría. ¿Eso fue una exigencia que te hizo tu entrenador allá en Estados Unidos? No sé, don Renato García. ¿O fue una decisión tuya? ¿Por qué ibas bajando de peso? Y también otra Es pregunta, que si te acomodaba, te acomodó alguna de esas categorías que tú hiciste, ¿cuál fue la que más te acomodó? ¿En dónde te sentiste más cómodo? no, sí, me sentí en la me sentía bien en las categorías, pero ir bajando allá en Estados Unidos para pelear con peleadores, porque igual son los peleadores son altos. Por el tema de alcance, tengo que andar fajándome con ellos y todo el tema, voy a llegar, pero no, ir bajando me hace bien, igual me siento más fuerte, porque después el día del pesaje puedo comer, llego con mi peso y al otro día peleo. Te No, me sientes hace fuerte bien ahí. bajar igual, sí, me siento fuerte. Oye, bueno, tu estrategia, debido al alcance, ¿cierto? Siempre sea, ¿cierto? Ha sido un factor igual, determinante, pero tú has sabido acortar ring, has sabido achicar ring, has sabido, ¿cierto? Fajarte e ir por el cuerpo, ir golpeando la zona hepática. Yo creo que, bueno, siendo sincero, tu altura también en ese trabajo te beneficia. Si tú ocupas bien tu biomecánica, ¿cierto? Tu biotipo, ¿cierto? Lo sabes, ocupar bien puede generar harto daño al rival. Cuéntanos tu estrategia de combate, cómo la trabajan, cómo lo hacen ahí. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, aquí con mi hermano hemos estado trabajando, porque como todos los boxeadores hasta el mejor tienen sus detalles, y eso es lo que vamos nosotros trabajando. Ahora hemos estado trabajando harto rebote, para poder entrar y salir, golpear, entrar y salir, harto, el movimiento de pierna, desplazamiento, porque eso es fundamental, eso ayuda en harto. Yo me he dado cuenta en las peleas que he tenido yo allá afuera en Estados Unidos, el movimiento de piernas, desplazamiento, y eso es lo que a algunos boxeadores les faltan. Bueno, yo por lo menos yo he estado trabajando harto eso. Perfecto. En la zona corta, tú has tratado de innovar de repente, porque, mira, tenemos, es cierto, y hay que ser sincero en esto, tenemos boxeadores que son muy verticales, se van para adelante, para adelante, para adelante, y no ocupan sus ángulos, no angulan los golpes, no hacen pasos laterales, siempre entran y salen y en vertical, ¿cierto? Siempre en vertical. Claro. No innovan con angular los golpes, ¿cierto? ¿Tú trabajas eso con tu hermano? Cuéntanos un poco en detalle. Bueno, nosotros trabajamos harto en la zona hepática, vemos harto video, contragolpear, entrar, salir, ir girando. Bueno, trabajando golpe abajo, arriba. Y con puro rebote, 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 movimiento, no estando estático. Claro, Porque péndulo. el peleador, claro, porque es más fácil pillar a un peleador estático que a un peleador que se esté moviendo. Justamente, justamente. Kim, te quería preguntar también el aspecto psicológico tuyo.
¿Qué pasa por tu mente cuando tú sales de Chile, ¿cierto?, para buscar nuevas oportunidades, sabiendo lo difícil que es la competencia en el extranjero, en Estados Unidos? ¿Qué pasa por tu mente cuando vas con todas las ganas, quieres obtener triunfo seguramente pronto, pero te ves que las peleas que vas haciendo las vas perdiendo, a pesar de que hay algunas peleas que yo pude ver también, que para mí, y entiendo que allá mismo en el lugar hubieron peleas que las ganaste tú, pero la localía creo que jugó un factor importante y le dieron el triunfo a tus rivales. En algunas perdiste o tu rival fue superior, pero en otras dejaste muy buena impresión y te vieron ganador. Pero a pesar de todo eso, perdiste tus peleas. ¿Qué pasa por tu mente en ese momento? ¿Estás en el extranjero, lejos de tu familia, con las ganas de triunfar, ¿cierto? Con las ganas de traerte un triunfo. Pero son las derrotas las que traes. ¿Qué piensas tú en ese momento? Bueno, más que nada no la hallo como derrota, así de, por ejemplo, de perdí, así de quedar así como derrotado, porque no he peleado nada con cualquier peleador, pues he peleado con peleadores que tienen trayectoria, peleadores desconocidos, que ya tienen su ámbito, bueno, esto del boxeo, y para mí esas peleas son ganadas, yo las digo ganadas porque he pescado experiencia y a través de esa experiencia he podido abrir puertas también. Se me han abierto las puertas. Claramente. Kim, y tu triunfo con Moisés Fuente, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué pasó en ti cuando ganaste tu primera pelea en Estados Unidos? Que para muchos que saben del boxeo, que no es llegar, salir al extranjero y ganar. Lo hemos visto. Muchos boxeadores en Chile han salido con las mismas ganas que sales tú. Y han obtenido derrotas, pero tú, después de todo ese esfuerzo, después de tener todo en contra, lograste ganar una de tus peleas. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Bueno, me sentí bien, feliz, contento, porque, bueno, se nota que había entrenado bien, el sacrificio que le he puesto, y también me fui dando cuenta de cosas que me faltan y toda la experiencia que pesqué con los otros peleadores que fui peleando, que realicé las otras peleas. Pues teniendo más confianza en mis manos, todo. Y no, me sentí bien en ese combate. Estaba fuerte. Bueno, contémosle un poco a la gente. Moisés, cierto, te superaba en 8 centímetros. Eso es harto, eso es bastante en cuanto a una categoría de boxeo. Aún así, ganaste tu combate. Es un peleador de California, cierto, de Estados Unidos. ¿Cómo te sentiste cuando te dieron por ganador? Yo vi la alegría en tu rostro y ese día te levantaron la mano a ti. ¿Cómo te sentiste? Sí, Cuéntanos me ese día. sentí nada, me sentí bien, contento, estaba feliz porque había logrado mi triunfo allá, que andaba buscando ya de hace rato. Pero bueno, con las etapas que pasé, que tuve que pasar, gracias a Dios se me pude ganar ese combate. Ese combate, cuéntanos un poco la planificación de la esquina. ¿Cómo planificaron ese combate? ¿Cuál fue la táctica que determinó, cierto, la victoria? Cuéntanos un poco sobre eso, ¿puedes? Bueno, trabajamos durísimo, todos esos días para la pelea, no paramos, salimos a correr para los golpes, estuvimos trabajando desplazamiento, la resistencia, y
Más que nada los combates, la rapidez, la pegada también. Bueno, y gracias a Dios lo conecté bien, lo pude botarlo en el tercer round a Moisés Fuentes. Y tenía para haberlo sacado antes, pero bueno, ahí estaba el árbitro. Y bueno, no, ya estaba ya, cuando lo boté, ya estaba ya prendido, ya tenía que luchar hasta el final nomás. Excelente. Chiquillos, miren, veamos una de las peleas que tuvo King Norambuena, la última pelea que tuvo King Norambuena en Estados Unidos, que es con Elvis Rodríguez. Cuéntanos un poquito, King Norambuena, ahí estamos viendo algunas imágenes de tu última pelea. Y después de esto ya tú vuelves a Chile, por lo que yo recuerdo. O sea, de ahí ya, esta fue tu última presentación en Estados Unidos. Sí. Bueno, ahí yo había iba a pelear con José Rodríguez, yo, con otro peleador. Bueno, el José Rodríguez se me bajó al peleado, no quiso pelear. Y se dio la oportunidad de pelear con Elvis Rodríguez. Y como veo que es buen peleador, la tomé la pelea. La Elvis tomé Rodríguez para. había sido rival de Ramón Mascareña, el de acá de Castro, ¿cierto? Sí, ¿O sí, exactamente. cierto? Sí. Había peleado antes con Ramón. Claro. Elvis Rodríguez de nacionalidad dominicana. Dominicana, sí. Dominicana, sí. Mide 1,79, te superaba casi por 10 centímetros. Sí. Nació en Santo Domingo. Tiene siete peleas, ¿cierto? Y está número 127 del mundo. Y eso es bastante, eso es bastante. Te diré que estar dentro de los 100 ya, o sea, dentro de los 200 peleadores activos, es bastante. Es un logro, un logro. Es un peleadorazo este dominicano. Y eso Y Ramón considerando, Mascareña lo supo. sí, eso considerando, Alfredo, que Elvis Rodríguez solamente tiene cinco peleas profesionales. Siete, ¿no? Siete peleas. Siete en total. Siete peleas, sí. Siete en total. Tengo otro video que les quiero mostrar y ahí vamos a dar vuelta un poquito la página de lo que ocurrió en Estados Unidos con King Norambuena. Para que nos cuente un poquito otras cosas que ocurrieron también, otras cosas buenas se podría decir, y queremos hacerte algunas preguntas también con relación a lo que fue ocurriendo en tu carrera, Kim. Se ve ahí la pantalla, ¿cierto? Sí. Estas imágenes. Cuéntanos un poquito tú mismo, Kim. Ah, bueno, esa cuando fui a pelear por el título de Fedafox. Ahí. Acá tú fuiste campeón chileno, eso fue en la categoría Welter. Sí. Categoría Welter. Bueno, para los que no sepan, este es un título, nacional, no de la Comisión de Boxeo Profesional, sino que De otra de otra entidad asociación. que se llama FEPA Box. Aquí tú te conviertes en campeón chileno, tú eres campeón chileno de este organismo. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a disputar ese título? Cuéntanos de tu rival. Y después, posterior a eso, también nos gustaría que nos contaras qué ocurrió. No, bueno, se me dio la oportunidad de pelear, de combatir. Fueron a sacar la licencia. Tenía la licencia de para hacer los combates. No sé si a dónde la sacaron, pero bueno, tenía la licencia para realizar los combates. Y bueno, yo fui a pelear, a mí no me dijeron nada.
Yo peleé nomás. Y después llega una carta. Bueno, a mí no me llegó en realidad, no me dijeron nada. Yo me enteré por la persona que supuestamente a mí me iban a castigarme. Supuestamente que si el presidente sabe que las peleas no se deben realizar, él como presidente de la comisión, él tiene que informar antes, no puede dejar que se realicen los combates. A ti Porque no, no. así es como, o sea, se tiene que reaccionar un presidente, o si se supone que está a cargo de toda la Federación de Boxeo, no puede dejar que se hagan las cosas. A ti no O te sea, llegó si yo estoy, no me llegó nada. ningún correo, ningún mensaje Nada, diciendo, nada. diciéndote prácticamente quién ese tipo de pelea no lo puede realizar porque es otro organismo, ¿cierto? No es avalado por la. Nada, bueno, en todo caso, si me iba a castigarme, me iba a castigar por la licencia de aquí de Chile, porque por la de afuera yo voy a pelear igual. Claro, podía seguir Porque siendo. la licencia de afuera no me la puede tomar, ¿verdad? Claro. E incluso La nosotros. licencia de afuera por la Comisión Atlética de Nevada. Sí, la de allá no me la. Nada que ver la licencia de afuera con la de acá. Son distintas. Bueno, ahí nosotros vimos las noticias que surgieron posterior a la disputa de este título, en donde a ti se te iba a cancelar la licencia como boxeador profesional. Incluso esa pelea que tú tuviste por ese título de Chile no aparece en el sitio estadístico BoxRec, en donde ahí. Es que las peleas de la FEDAVOX no las suben al Borrec. Las peleas Claro. de la comisión, la de comisión de boxeo, todas esas las sube. Correcto. Por eso no aparece esa pelea anotada Claro. en este sitio BoxRec. Bueno, después de esto hay un vuelco. Después tú sí, a ti así, perdón, a ti sí te llega un correo, ¿cierto? Un mensaje, No algo, llego a nada. pero Nada. posterior a eso. Nada. ¿Y cómo ocurre esto que se da un vuelco a esto y en definitiva no es? Porque yo hablé con el presidente, lo hablé yo personalmente con él. Bueno, Ah. lo llamé, le dije que por qué anda, que me quiere castigarme y todo el tema, que yo no lo sé, que si él quiere mandar un correo me lo tiene que mandar a mí personalmente. Y no mandarlo, por ejemplo, a otras personas. Supuestamente, si yo soy la persona que participe ahí, a mí me lo tiene que mandar. Y lo mandó a otro lado y me dijo que no, que esperara, que no hay problema. Y al final fue todo un show nomás porque no me dijeron nada. No me castigaron nada. Después de tu conversación que tuviste entonces, ahí se da vuelta, digamos, se me da la palabra. Bueno, de ahí en adelante puedes seguir peleando normalmente, no se te castigó No, la comisión. Y ahora, es que hoy en la día. comisión, es que la comisión no, ya yo sí me hice mis exámenes, yo me los pagué, yo mis exámenes, todo, a mí, yo fui a dejar los exámenes nomás, nada más, pero yo no tengo nada, un contrato firmado con él, con el profe de allá de la federación, para que él me diga que yo puedo pelear con él o que no puedo pelear con otra persona, no tengo nada firmado con él. A mí no me puede amarrarme, no me puede decirme, enhorabuena, tú no voy a pelear con ese peleador, no voy a pelear acá, porque yo a él, yo no le debo nada. Yo toda mi carrera me la he esforzado solo, con mi familia, y yo no tengo ningún contrato firmado que me amarre o que me diga que yo no puedo hacer esto, otro, o que cuando yo fui a dejar los papeles, él me haya hecho firmar un contrato, que aquí son las leyes, todo eso. Solamente ir a dejarlo. Los exámenes y ahí se puede pelear por ser profesional, ya uno es. Claro. Ni nada más que eso. Kini, cuéntanos, hoy en día, bueno, tú te sigues preparando, sigues entrenando, ¿hay algunos planes en el mediano plazo como para volver a pelear? ¿Tú vuelves a Estados Unidos? ¿Hay algunas conversaciones? ¿Cómo va todo eso? Bueno, todo bien, he estado hablando con el profe, no he perdido el contacto.
Estamos esperando que se calme un poco la pandemia, ya que ya yo creo que ya se van a abrir ya los combates, ya se están abriendo ya algunos, porque ahora ya que aquí es invierno, ya va a llegar el verano. Y esa es la oportunidad para pa poder llegar a combatir. Bueno, yo por mí voy a bajar un poco más, para llegar a las 125 libras, que se puede llegar para llegar a combatir, pues, Perfecto. para tener peleadores de mi estatura también. Claro. Chiquillo, mira, vamos a seguir leyendo unos comentarios que no lo hemos Sí, leído. están Sí, bastante mira, lindos. Antonio Ávila nos decía adelante, esa pelea era para Kim y opacó a Villagra, se refiere a tu debut. Envía saludos también Mauro Javier. Bien, Kim, un crack y buena persona. Saludos. José Álvarez también dice, un empate en el México. Es una pelea ganada, sin dudas. Ojo ahí con lo que comenta ahí nuestro amigo José Mancilla. José Álvarez. Álvarez No, Mancilla, y sí. Álvaro Pérez dice, saludos desde Valparaíso, quinta región, TKO Boxeyón, gran canal que transmite el boxeo nacional. Muchas gracias, amigo Álvaro, lo hacemos con mucho cariño nosotros. permíteme un poquito, Álvaro Pérez, muchas gracias, del American Camper, de allá de Valparaíso, muy buena persona, Álvaro, te mando mis saludos, siempre conversamos. Excelente, saludos para la quinta región. Y aquí tenemos un saludo de nuestro amigo Manuel Antiñir. Apareció Manuel. Manolín. Manuelito, saludos, C. Muñoz. Cada día mejorando, saludos a todos. Me recuerdo que buscábamos harto esa transmisión. Nosotros hacíamos lo imposible por tratar de buscar las transmisiones en ese Bueno, tiempo. Era muy complicado buscar las peleas de King, no eran buenas. Nosotros nos trasnochábamos, todo el día estábamos buscando información. También en algunas oportunidades yo hablaba con King, le preguntaba, ¿sabes tú por dónde van a salir las transmisiones de tus peleas? Y era una locura acá, no podíamos encontrar hasta el último momento. Y bueno, de tanto trabajo lográbamos conseguir después las peleas. Algunas no las podíamos subir porque tenían derecho a esas peleas y de repente nos llegaba nuestro castigo a nuestro canal por subir peleas que no podíamos subir. Pero hacíamos el empeño igual, la gente agradecía harto eso también y muchas peleas las pudimos ver. Y ahí hacía el recuerdo Manolito. Qué buen trabajo ese, porque había mucha gente que quería verla. Yo Sí. recuerdo, yo personalmente, yo quería verla. Y conversaba, mandaba mensaje a Cristian a veces para saber dónde la van a dar. Y en ese tiempo no me conocía con Cristian, con Cristian Muñoz, pues. Entonces, de repente ahí la subían y mucha, ahí yo pegado en la conectada a la televisión y puta, pegado viendo la transmisión, pues. Pero con re mal internet, Sí, bueno, acá nosotros hacíamos malabares para también, le preguntaba a don Renato García, igual, trataba de mover todos los contactos que tenía para tratar de buscar las transmisiones y bueno, muchas veces lo pudimos hacer y la gente quedaba muy contenta, si de verdad nos preguntaban harto, nos escribían, ¿dónde pelea el King? ¿Cuándo pelea el King? ¿En dónde puedo ver la transmisión? Y nosotros vuelto loco buscando y a veces los conseguíamos, a veces no en el mismo día, pero de repente las podíamos encontrar hasta 2, 3 días después. O sea, después de la pelea seguíamos buscando hasta que las encontrábamos y las subíamos a nuestro canal de YouTube. Y otro comentario que tenemos acá de José Álvarez Mancilla, desde Iquique, dice, Kim, un gran boxeador de esfuerzo y sacrificio. Sacrificio. ¿Qué le puede decir a la gente que te sigue, Kim, que te quiere, que sigue tus peleas, que deja sus comentarios? ¿Cómo te sientes con esas palabras? Bueno, en realidad yo estoy agradecido de Dios y de la gente que me estaba apoyando, que me brinda cada día su apoyo.
Bueno, a pesar de, bueno, cuando estaba en Estados Unidos, estaba de lejos, la gente seguía apoyándome y agradecido siempre de ellos, porque están pendientes de mis peleas y bueno, les doy unos buenos espectáculos para que queden a gusto también la gente. Oye, Peleadores, qué peleadores. y Johnny, ¿qué nos puedes contar tú también? ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia? ¿Ha sido importante? ¿Te apoyan también? ¿Cómo lo haces tú? Sí, me apoyan bastante. O sea, a mi mamá no le gusta mucho, pero me apoya. A mi papá le gusta, quiere que sea campeón del mundo y todo eso, me apoya siempre, siempre. Y ellos son mi motivación, pues igual. Por ello igual lucho todos los días, entreno, me esfuerzo bastante, aunque a veces no están las condiciones, pero uno sigue dándole. No, siempre la clave es ser perseverante, no cansarse, no cansarse nunca, siempre darle, darle, darle hasta no dar más. Excelente. Mire, tengo una pregunta para los dos. Le vamos a preguntar primero a Johnny que nos cuente un poquito y después le preguntamos aquí. Ahí va la pregunta. ¿Tu rival más difícil, Johnny? Fue en mi última pelea en el part-time, en un gimnasio, pero yo perdí, pero me la robaron porque no tenían jurado. No tenían jurado porque juraron otros chicos que competían del mismo gimnasio. Porque ellos no son federados. Pero el rival era fuerte, aparte que pesaba 5 kilos más que yo. Y no, igual dimos guerra, pero el rival fuerte, fuerte. Oye, ¿y te Pegaron muchos recuerdas el kilos, nombre pero de no, tu igual. rival? No me recuerdo. No lo recuerdo. Pero ellos no participan en peleas así de la asociación ni nada porque no son federados los del Spartan. Ah, okay. Hacen pelea ellos nomás. No sé si me entienden. Ahí en Sí, su sí. gimnasio usan su gente, todo. Y ahí esa fue la última pelea, Pero sí. la más difícil para ti entonces. Sí, la más difícil. Oye, y Kim, para ti, ¿cuál ha sido tu rival más difícil? Bueno, en realidad todos los peleadores que he tenido han sido difíciles, pero no, la última pelea con Elvis Rodríguez y la de Daniel, esas dos peleas me han salido difíciles. Más encima que todos zurdos me han tocado. Zurdo. Claro, se me había olvidado ese detalle. Efectivamente, eran rivales zurdos. La primera, Todo en claro. contra, todo difícil. Eran más La altos. primera pelea con también que peleé también zurdo al tiro. Oh, zurdo. Fíjate que las peleas esas eran más altos, tenían más alcance, eran zurdos, que es complicado Las tenían todas. pelearle a un zurdo, y eran invictos. Locales. Sí. Locales. Yo Eran tengo invictos, una. algunos tenían, por ejemplo, algunos tenían 6 peleas invictas, Claro. pero la trayectoria amateur que tienen, medallistas de oro, campeones. Sí, yo. Sí. Campeones de los guantes de oro también. Sí, Sí, yo. oye, Río de Janeiro, todo. oye, Kim, bueno, tú comentaste que peleaste con muchos zurdos. ¿Te complica la pelea con los zurdos? Fíjate que, bueno, existen muchas formas de ganarle un zurdo. De hecho, cuando tú te paras frente al zurdo, el primer punto débil que tienes es la zona hepática, El hígado. porque la puedes ver en golpe recto. De Sí. hecho, en la zona hepática es la que tiene más disponible, más disposición para el diestro. ¿No has pensado en empezar de repente con harto llave abajo a la zona hepática y harto recto a la zona hepática y después entrarle y atacarle por el lado Sí, de claro, sí, el lado de? eso, bueno, el movimiento para girar al lado contrario, también hemos practicado harto eso, vimos hartos videos, bueno, veo hartos videos con mi hermano también. Hay un video que sale que Juan Manuel Márquez también muestra cuando peleó con Manny Pacquiao. Ahí vos Ah, sale con la sí. derecha El por Manny Pacquiao zurdo, fuera. muestra cómo entrarle, cómo ir moviéndose. Y uno de ahí va aprendiendo también. Sacando la cabeza. Si no Claro. solamente el tema de entrenar, también uno tiene que entrenar la mente. Sí.
Y claro, la visión, Y ser, todo, claro, y ser todo. inteligente también para pelear. Ahí va la segunda pregunta. Johnny, tu mejor pelea, cuéntanos. Fue una en Iquique, mi segunda pelea. Yo no tenía tanto conocimiento y a puro corazón no aguerreando. Y con un loco que tenía más de 20 peleas y no, ahí me gustó, ahí me enamoré del boxeo, me apasionó. Porque al final, cuando Eso. ya no dais, cuando no dais más, quedáis peleando con el corazón, pues. Si ya la energía, todo, ya no, tu cuerpo no quiere seguir, pero tu corazón sigue. Si eso es lo que me motivó y me gusta, por eso el boxeo. Excelente. Me gusta la actitud de Johnny que tiene de ver el boxeo. Kim, cuéntanos tu mejor pelea. Ya vimos tu rival más difícil, ¿cierto? Ahora cuéntanos Sí, la mejor pelea que has tenido. con Daniel. Ah, Esa fue el video que la estamos viendo. con el Daniel Genusino, sí. ¿Por Porque qué esa pelea? lo traían invicto. Pensaban que en esa pelea me iba a noquear, me iba a durar todos los rounds. Pero bueno, le di un buen combate. Duré todos los rounds. Y salí bien. Salí bien y no, fue una pelea. Encima estuve en un ring bueno, una zona. No, muy impresionante allá. Otro mundo. Ese chico de nacionalidad Kazajo. de Kazajistán, de Kazajo. Kazajistán, Sí. 300 peleas Kazajo. amateur tiene, 300 peleas Sí. amateur, medallista olímpico en Río, en China, caleta de medallas Y tiene. bueno, está posicionado dentro de los 40 mejores, está a 337 del mundo. Tiene un porcentaje de knockout de cerca del 50%, un poco más, 55%. Y bueno, iba invicto. También el boxeador anterior, ¿cierto? Elvis también iba invicto. Puro Pelea invicto. gente muy buena, muy buena. Y bueno, el Elvis, ¿cierto? El último que mencioné, tiene un porcentaje de knockout de casi 90%. O sea, es increíble lo que lograste, hermano. De verdad, es increíble. Y lo entrena el entrenador de Manny Pacquiao, Freddy Roach. Claro. Freddy Roach. Uno de los mejores. Pegaba fuerte Elvis Rodríguez, King. Sí, todos los peleadores es que vamos en el entrenamiento. Si uno, Todo en el entrenamiento. los profes ya que ya tienen experiencia, no es como un profe de acá, un profe acá en Chile. Allá son preocupados de ellos, preocupados, están pendientes de los peleadores. Y eso es lo que Los vale, que un gimnasios profe que esté están los sí, full invierten lucas. Claro. equipado, preocupado de su peleador, que esté bien, que esté al 100%, los Que preparan estén bien bien, alimentados. bien alimentados, psicológicamente bien. Claro. Y no, y bueno, para mí es bueno porque voy pescando experiencia y eso. Ya las peleas allá en Estados Unidos son más rápidas. Bueno, de principio, cuando uno empieza a pelear, más que acá hay más movimiento. Aquí uno ve una pelea en Chile, los peleadores que uno ve son estáticos, no tienen movimiento, siempre están estáticos peleando, pero allá se están moviendo. Y es el boxeo bueno que se vive allá, lo que a la gente le gusta. Es más fluido el combate, sí. De hecho, permite que haya una mayor, hay mayor dramatismo. De repente cae uno, de repente cae el otro, y se forman tremendas batallas. De verdad que son Sí, batallas. son Son peleones ya, peleones, peleones. uno tiene que estar preparado, preparado si uno ya sabe ya lo que va. Claro, hay que tener un corazón grande y dos huevos gigantes que acompañen. Sí, Ay, fueron de los huevos. muy,
fueron muy buenas oportunidades las que tuvo King, no eran buenas, peleó en cartelera importante, ahí estamos viendo uno de los videos donde estaba Mass Room, y una las modelos que habían, ellas aparecen en la mayoría de las peleas importantes, una de ellas se llama Samantha Kumiko, sí. No era la Crespita, la otra, bien reconocida, siempre está en muchas peleas. Fue una oportunidad importante para King, creo yo que la supo aprovechar muy bien, a pesar de las derrotas. Incluso acá, hay que ser sincero, acá en Chile, muchos de los comentarios eran que a ti te iban a noquear en las primeras peleas, que no tenías oportunidad, sacaban el currículum de los boxeadores, claro. Adelante, ¿cierto? Es que eso es lo que pasa, que el boxeador aquí en Chile, bueno, no es muy destacado, porque como le digo, el boxeo afuera la gente chilena, uno no va a comparar las peleas de Estados Unidos con las de Chile, no. Es harta la diferencia. Un peleador que le traigan, un peleador bueno, alguien para acá, para Chile. No, mentira, nunca. Te invito. No, pues. Oye, bueno, no lo van a traerlo, no van a querer sacrificar un peleador chileno. No, pues. Ahí tocaste un tema muy, muy sensible, porque la gente, Cristian, acá, la gente, hay que, es un tema que da para largo, sí, yo creo que se me apaga el fuego hablando de esto. Sí. Es que de verdad que somos muy malinchistas, hermano. Somos muy mediocres. Bueno, el peleador que ha salido, el Pancora Velázquez, bueno, ha salido y le ha ido bien. Yo de él, nada que decir. Pero también decían, se atrevió, también, fue decían bien. También decían que lo iban a noquear. Es que lo que pasa es que la gente de repente habla y no se da cuenta del sacrificio que hay por detrás de un peleador. No, pues detrás. Siempre hablan porque... Por ejemplo, un peleador amateur va a pelear con un seleccionado chileno. Ah, el seleccionado chileno le va a ganarle. Porque miran por el puro nombre. Por el nombre se deja llevar la gente. Pero después arriba del ring cambia la cosa. Cambia. Sí, claro. Sí, bueno. Y aparte que las estadísticas son números nomás, pues las estadísticas son números. En el boxeo cualquiera puede sorprender. Yo cuando debuté me dijeron, yo cuando mi primera pelea que debuté me dijeron no, que seleccionado chileno, que estaban los panamericanos, bueno, arriba del ring se habla, a uno afuera puede hablar bastantes cosas, puede decir hartas cosas, pero uno cuando está dentro del ring, ahí se demuestra lo que uno sabe. Excelente, gracias, tienes toda la razón. Se habla con lo tuyo en el ring, y bueno, eso, yo por ejemplo, digo mi opinión al respecto sobre esa gente que puta tira pajo los aviones. Finalmente, si no lo intentamos, jamás vamos a decir nuestro boxeo de nivel. Y hay que buscarle una identidad al boxeo chileno. Hay que buscarle una identidad al boxeo. Hay que sacrificarse nomás. Si cada uno tiene el libre, cada uno es libre de pensar lo que quiera. La gente es libre de pensar lo que quiera, de opinar lo que quiera. Pero... Uno tiene que ir demostrando que uno puede más, tiene que ir surgiendo. Y si uno quiere demostrarlo, se tiene que sacrificar, porque uno puede tener muchas peleas ganadas aquí, pero después afuera cambia la cosa. Afuera ya le ponen otros peleadores, y ahí uno tiene que ir pescando experiencia. Aquí uno se hace el nombre. Aquí en Chile uno se hace el nombre, puede ir invicto, pero afuera es otro mundo. Chao. Yo lo viví afuera y yo sé lo que es. Yo estuve ya afuera ya. Ahora lo que hay que destacar también, chiquillos, de lo que estamos conversando es que está bien, se puede dar la oportunidad de que algún boxeador pueda salir al extranjero. Y puede ganar como puede perder también, si eso es parte de. Pero en el caso de King Norambuena, peleó con boxeadores. Bueno, hay que decirlo, ya vimos el currículum de cada uno de los boxeadores, ¿cierto? Y si King Norambuena hubiese ido mal preparado, no hubiese llegado al final de las peleas, posiblemente no hubiesen noqueado, pero ahí vemos que detrás de esto
No es que Kim Norambuena haya salido al extranjero a probar suerte, él fue preparado, fue con una mentalidad ganadora, ¿cierto? Fue consciente de lo difícil que era pelear en el extranjero, me imagino que también estaba dentro de las posibilidades de que pudieras perder, y bueno, los resultados están a la vista. Obtuvo un triunfo dentro de sus 4 o 5 peleas que tuvo, dio muy buenos espectáculos en todas sus peleas, 1 o 2 peleas también, mucha gente lo vio ganar a él, y le dieron el triunfo a sus rivales. Entonces, detrás de eso hay un trabajo, hay una perseverancia, hay constancia, ¿cierto? Hay profesionalismo, que eso es una de las cosas importantes que tiene que tener un boxeador. Y todo eso hay que felicitarle. Yo creo que, a pesar de que hubieron críticas al principio, también tapaste muchas bocas en ese sentido. Mucha gente que no confió en ti, y que no creyó en ti, incluso a uno mismo podía tener sus dudas por lo mismo, que realmente uno se deja llevar, como dicen ustedes, por el currículum, ¿cierto? Por la carrera amateur que pudo haber tenido, una carrera olímpica, bien invicto, ha peleado con buenos rivales, y de repente uno, poco optimista también, puede pensar, sí, está la posibilidad, tal vez pierda, o puede pensar, ojalá que llegue al último round, que da un buen espectáculo, como que uno se conforma con eso. Pero vemos que detrás de eso hay bastante esfuerzo. Claro. Finalmente, la victoria y la derrota son temas circunstanciales, de momento, donde en el boxeo no mucha gente conoce la realidad, ya que estamos, cierto, frente a un deporte de apreciación, donde, cierto, dictaminan jueces, donde también el árbitro puede parar el combate. No se gana por aplauso, aquí se gana por puntuación y por nocaut, y por parar el combate antes. Entonces, finalmente, comprendámoslo así como el boxeo, de repente uno puede estar ganando el combate y lo ganó de eso. Pero bueno, finalmente, hay cosas que pesan más, la localía de repente le hacen la carrera a algún boxeador y claramente compran el combate. Eso existe, sí, en el boxeo, y no podemos negar. Sí. Finalmente yo me quedo con un Kim Norambuena ganador, un Kim Norambuena que nos representa en Estados Unidos, y orgulloso de él. Me siento aquí a conversar con él, y con Johnny y con Christian. Yo de verdad espero ir algún día a Talca y conversar contigo, compartir personalmente. De verdad, muy orgulloso, como chileno. Gracias. Chiquillos, estamos entrando a la última etapa del programa. Quiero dejarles otra pregunta más, y luego le voy a dar el espacio a cada uno para que dé los agradecimientos a quien ustedes estimen. A su gente, al público, si tienen a sus auspiciadores, como ustedes quieran. Y la última pregunta se la voy a hacer a Johnny. Cuéntanos, Johnny, ¿tienes algún ídolo, ya sea en el boxeo nacional o en el boxeo internacional? Internacional, bueno, tengo varios, pero los que me gustan más es Oscar Valdés, no sé si lo digo, en un mexicano. Sí. Me gusta su valentía, su corazón. También me gusta mucho Canelo Álvarez. Esos dos, más que nada. Son buenos peleadores los dos y son del mismo equipo. ¿Y chileno? ¿Algún referente chileno? Mira, a mí, por las peleas, por los boxeadores que pelean con boxeadores de nivel, el Kin y el Pancora. El Pancora, un gran peleador, valiente, el Kin igual, los dos. Para mí nada más, porque hay hartos boxeadores aquí en Chile, pero no pelean con rivales de nivel, porque no hay plata tampoco. No hay plata, no invierten. Qué peleadorazo el Pancora, lo tuvimos el lunes Pancora. Acá, muy comprometido con su labor también, como valiente, bombero, pegador, Sí, muy fuerte, muy fuerte. Muy eso guerrero. Es lo que le falta a Chile, pegadores, porque no les meten en el boxeo la pegada, son como muy estilistas, velocidad,
la pegada es fundamental porque afuera se ve tanto knockout por eso, por lo mismo, porque desde chico les enseñan a meter el cuerpo cuando golpean. Aquí pelean con los puros brazos y es difícil hacerse campeón sin pegada. Amir Khan es rápido, pero es muy rápido, pero tampoco no pega mucho, pero a veces la pegada es fundamental y no se nace, se hace la pegada porque se trabaja. Se trabaja. Es lo fundamental. Se trabaja la pegada. Hay varios trabajos importantes para la pegada, la gobernadora, saber utilizarla. Sí. Y trabajar. Meter el cuerpo, cintura, todo. Todo. Y Kim, para ti, ¿tienes algún ídolo, ya sea nacional o algún boxeador? Bueno, a mí me gusta el Manny Pacquiao, muy buen peleador. Peleador. Ocupa harto movimiento, su movimiento de pierna, bastante bueno. Rapidito. Canelo también es buen peleador, a pesar de las críticas que le pone la gente, pero uno tiene que darse cuenta y ver la realidad que sí... Él con su sacrificio ha llegado hasta donde está y sí tiene talento. Porque para lo que ha logrado. Sí, sí, finalmente lo que le piden a Canelo es que tenga batallas y guerras como lo hizo Eric el Terrible Morales, como lo hizo a su vez César Chávez, y como lo hizo también. Cuando llegan a ese nivel, igual ellos tienen que verla, vos, por la Lucas, todo, no es llegar y pelear, porque claro, son ya peleadores de nivel. Pues. Sí, Mike Tyson sí, no son peleadores del bueno, pueblo. Me gusta. ¿Cómo? Mike Tyson me gusta, sí. Mike Tyson. ¿Quién es ese? Un asesino. Señor. El asesino. Ese peleador me gusta a mí. Mi ídolo. ¿Ah? Gervonta Dave igual me gusta, es como Mike Tyson. Es bueno, Gervonta Dave. Mira, mi ídolo actual es Lomachenko. Yo no, sí. Le falta pegar. Tiene buen movimiento de pierna. Él. Es inteligente. Muy bueno. Inteligente. Tiene más mente y ahora sobre todo. Se va a enfrentar con Teófimo López. Va a ser un León, compadre. Sí, León. Un pegador contra un... Cristian. Yo te propongo que ese día hagamos esto, ¿ya? Y podamos transmitirla, pues, no sé si se puede hacer eso, y irla comentando round a round, ¿cierto? Vemos las peleas, un round, ya pelean un round, ¿cierto? En el momento de descanso las comentamos. Sí, sería lo ideal, pero ese tipo de pelea... prácticamente no se pueden retransmitir porque tienen derechos, ¿cierto? Derechos de autor. Y Facebook detecta que se está haciendo una transmisión y te bajan la transmisión, te la bloquean. Y cuando lo haces constantemente, corres peligro de que te bloqueen la página. Y ahí yo estoy medio negro. Complicado. Estoy medio negro. Oye, y mi ídolo chileno, ¿sabes cuál es, Norambuena? ¿Cuál? Tani Loaiza. Ah, ese era de tremendo boxeador. No vi peleas, pero lo porque obviamente vivimos en épocas distintas. Se entiende que es del año 30, pero lo que logró él fue pero maravilloso. Y chileno ahora, actual, Pancora Velázquez sin duda, y el ingeniero Álamo también. Son personas que a mí por lo menos me han marcado bastante, y son muy humildes, son muy buenas personas igual, y han logrado bastante. Yo vi una pelea del profe del Renato García, que es muy buen peleador. Buen peleador, le revisé el borrés que tenía, no, peleadorazo. Mira, nos están mandando saludos desde Iquique, la tierra de campeones, el campeón José el Comando Argel. En algún programa, Alfredo, le hacemos la invitación también al comando, ¿cierto? Para que esté presente también en alguna de nuestras transmisiones.
Sí, correcto, correcto. Yo creo que lo vamos a tener. Para mí va a ser un placer igual conocerlo, su historia de vida, al igual que lo hicimos con la Joya Cruzat. De hecho, ellos tienen que enfrentarse, tienen que Ay, ay, enfrentarse y hay una pelea en vamos a calentar un poco el ambiente ahí, que se caliente la agüita para que hierva. Sí, ahí. Colombia. Bien, bien, eso. Saludos, Comando Argel. Chiquillos, excelente transmisión. Lo pasé muy bien con ustedes, chiquillos. Un gusto conocerte, Johnny. A ti también, Igual. Kim, te deseo lo mejor en tu carrera. Espero verte pronto, que todo esto pase pronto. Verte en Estados Unidos peleando, haciendo esas grandes peleas. Se ha visto bastante crecimiento en tu boxeo. Y también esperamos tenerlo más adelante en alguna otra transmisión, conversando, ¿cierto? Ya con el boxeo encima, poder comentar, como decía Alfredo, una previa de alguna pelea buena, ¿cierto? Dar nuestro análisis y le dejamos la invitación para una próxima oportunidad. Johnny, ¿algún saludo para alguien en especial, para tu gente, tu familia, con la gente con la que entrenas? Primero que nada, quiero dar las gracias a Dios por la oportunidad y a ustedes igual, porque son una gran persona. Igual saludo a Oscar, mi hermano del Kim, que con él me estoy entrenando y con el Kim, pues ahí haciendo sparring y estamos perfeccionando los países para mejorar. Y saludo a toda la gente que manda mensajes de buena onda y todo eso. Y que a los que están boxeando, que no se cansen y persigan sus sueños, ¿no? Que hay que ser perseverante, ¿no? Y el que la sigue, la consigue. Eso, saludos. Kim. Bueno, quería mandarle un gran saludo a mi profe Rato García, a su familia. Bueno, un saludo a la gente que me sigue en todos los combates que he hecho, a mi familia, a mi hermano que es mi entrenador aquí en Chile, que me está entrenando, lo estamos sacrificando mucho. Y yo sé que, bueno, los sueños se logran, pues. Cuando uno deja de soñar, ya los sueños acaban, pero hay que seguir soñando, hay que seguir luchando y echarle para adelante. Porque yo sé que vienen cosas grandes y ahí uno tiene que estar preparado para demostrar de lo que uno está hecho. ¿Algún auspiciador que mencionar, Kim? Bueno, a Estrógeno Nutrition, que me ha apoyado, que son una buena persona, un excelente local y saludo ¿A tu gimnasio? a mi gimnasio, el Fitboxing Talca. Bueno, un buen gimnasio. Ahí me he iniciado mi carrera como profesional, ¿no? Y agradecido, agradecido de poder tener mi gimnasio y de entrenar. Alfredo, ¿algunas palabras para los muchachos? Bueno, yo me despido con un dulce sabor, ¿cierto? Con el anhelo de ver un campeón del mundo, con el anhelo ¿cierto? De poder ver más peleas en el extranjero. Me despido de ustedes con mucha emoción. Fue bastante emotivo esta transmisión. Me gustó conocer tu lado personal, Kim. Tu lado también desde la vereda de boxeador y la persona. También me encantó conversar con Johnny, no nos vemos hace rato, es un buen cabro, puta, a ver, es un chico súper simpático, humilde, sincero, dice las cosas como son y va para adelante, no le teme a nadie, boxea bien, cabro, inteligente para pelear. Me voy contento, una muy bonita transmisión. Me despido también de Cristian. Un gran abrazo, amigo, desde acá, de Panguipulli. Tierra de leones. Bueno, leoncitos, leoncitos, porque ya van a salir aquí campeones. Tranquilo, take it easy, man. Así que vamos para allá, vamos para allá. Sí, me falta poco.
Y bueno, esperando que se termine esta pandemia para que ya se empiece a hablar de boxeo in situ, en el ring, ahí en el 6x6, ahí, en la tarima brava. Claro, ahí mismo. Ahí bueno, se conversa. Chiquillo, un agrado de tenerlo acá en el programa. También lo dejamos invitado para a futuro tener otra conversación con ustedes. Cuando vuelvan a pelear, también nos comentan, nos cuentan cómo van los preparativos, ¿cierto? ¿Quiénes son los rivales? Y bueno, vamos a tener una transmisión de entretenida. Esperamos que vuelva pronto el boxeo. Y de mi parte, un agrado, chicos, haberlos tenido acá presentes y les deseo lo mejor en sus carreras. Vale. Muchas gracias, saludos a todos. Agradecido, mi amigo. Agradecido por la invitación. Y bueno, son grandes personas. Y está que vos que yo, que siempre andan siguiendo el boxeo. Y lo han sacado adelante igual. Gracias, Kim. Alfredo, te queda un poquito, no te vayas todavía. Chao, chiquillos, nos despido. Chao. Cuídense. Chao. Chao, chao. Bueno, ahí estábamos conversando con nuestros invitados, Kim Norambuena y Johnny, dos muchachos humildes, trabajadores en el boxeo. Y uno que se está abriendo el camino en el boxeo, está conociendo del boxeo, y otro que ha tenido bastante experiencia y ha dado bastante alegrías también para el boxeo. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, Alfredo, y también vamos a hacer un llamado al público que nos siga en nuestras redes sociales también. Sí, le damos las gracias a la cerveza, a la condenada, amigos míos. Está muy buena la cerveza esa. ¿Qué te parece, Cristian, esa cerveza? Sí, yo voy a buscar por acá, mientras tanto, el Facebook de Cerveza La Condenada. Dame un segundito. Y para que vayamos comentando, vayamos saludando a nuestro auspiciador. Perdón, me dio la tecnología. La tecnología, mira. Oye, delante te vi comentando ahí de la chiquilla esta de los del pesaje, ¿eh? Ten cuidado, no te van a pegar. esa parte la voy a eliminar después que termine la transmisión, así no me vais mal. Ahí se ve, ¿cierto? Ahí los invito, muchachos, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Acá está nuestro Instagram. Ya tenemos, Alfredo, 3.330 seguidores. ¿Se ve ahí, cierto? Sí, se ve. Bastantes seguidores hoy. 3.330 seguidores. Ahí tenemos esto de nuestro Instagram. Ahí tenemos la invitación que hicimos, que iba a estar Kim Norambuena hoy en nuestro capítulo número 13. Les recuerdo también que nuestro programa va los lunes y los viernes desde las 21 horas. Mira lo que tenemos ahí en pantalla, Alfredo, nuestro diploma por nuestra participación en la certificación internacional de los reglamentos de boxeo del CMB amateur para jueces y árbitros. Tú también tienes tu diploma, Alfredo. Sí, muy orgulloso de un pequeño paso, ¿cierto? Aprendí cosas que yo las daba por sentada, que no eran así, y finalmente despejó y disipó varias dudas que tuve, así que maravilloso lo que pasó. Un curso de poquitas horas, pero que sirvió bastante, y bueno, así vamos sumando y vamos sumando más, que ya se vienen cosas mejores, se vienen desafíos importantes más adelante. Exacto. La idea es que también nosotros nos vayamos capacitando, aprendiendo más, ¿cierto? Teniendo más conocimiento con relación al boxeo, porque nos gusta. Esto es lo que nosotros hacemos, y cada vez que hay oportunidad de capacitarnos, lo vamos a hacer.
Bueno, ahí los invito a que nos sigan en Instagram, muchachos. Ahí tenemos los invitados que hemos tenido acá en nuestro programa: Oscar Bravo, Gonzalo Fuenzalida, el mismo Pancora, Andrés Campos, Nico Maverick, entre otros, Juan Pablo Garrido, el team León Cárdenas, entre otros. Lo hemos pasado. El team León Cárdenas me hizo reír bastante, güey. Nos reímos bastante con los muchachos, pues. Voy a buscar mientras, Alfredo, nuestro canal de YouTube también, para que la gente también se suscriba a nuestro canal. Y nos vaya siguiendo en nuestras redes sociales, que tenemos todas las noticias, las subimos en nuestras cuatro plataformas, ya sea por Instagram, como le estaba mostrando, ahora les vamos a mostrar nuestro canal de YouTube. Ahí pueden ver todas las peleas. Este es nuestro canal, TKO Box Keyon. Ya tenemos 5.450 suscriptores. Todas las transmisiones que hemos estado haciendo en vivo las estamos subiendo en esta plataforma. Ahí la pueden ver. Tenemos a Pancora Velázquez, ¿cierto? Oscar Bravo, Gonzalo Fuenzalida, el Team León Cárdenas. Acá Nico Martínez también entregándonos bastante información, Eduardo Zuleta, Patricio, hemos tenido bastante invitados, Alfredo, invitados de lujo, hemos podido conocerlos, es una muy buena oportunidad que hemos tenido. Todas las transmisiones están subidas acá, Julio Álamos también acá se ve, ¿cierto? Sí, se ve. Yo creo que vamos a tener una conversación con Julio, pero ya más personal, ¿cierto? Vamos a estar los tres nomás. Yo creo, claro. Y bueno, también invitar al Manuel para que se una también en esa conversación, pues. Claro. Así, cuatro. Y claro, y poder saber un poco más de Julio. Quedamos al debe el otro vez, porque como era nuestra ¿cómo se llama? Marcha blanca, y no sabíamos cómo utilizar la tecnología, pero finalmente. Ahora ya la estamos como dominando, ya te peinas, ya como se dice acá en el sur, peinas con esto, así que yo creo que lo vamos a tener prontamente también. Y también vamos a tener para el boxeo femenino, vamos a tener aquí a una invitada especial, una campeona. No se alisa el pelo, le dicen la Crespita. La Crespita. ¿Te suena? Sí, excelente, una gran invitada y tengo una admiración especial por ella. Y bueno, esperamos tenerla pronto, estamos esperando la confirmación, el día y la hora. Así que dentro de la semana le vamos a ir avisando a nuestro público quién va a estar el próximo lunes. Puede ser Crespita Rodríguez, si no, tal vez sea para el próximo viernes, pero ahí le vamos a estar comentando si no está ella, quién va a estar. Bueno, aquí en nuestro canal de YouTube podrán encontrar todas las peleas o casi todas las peleas que han tenido nuestros boxeadores chilenos. Está bien completo el canal, así que pelea que quieran buscar la pueden encontrar acá en nuestro canal de YouTube. Y ahora vamos a ver uno de nuestros auspiciadores, lo vamos a ver enseguida. Y me refiero a Joyas Altamirano. Lo vamos a encontrar acá enseguida. Acá está. Ahí lo tengo. Joyas Altamirano, muchachos. Esta es su página de Joyas Altamirano, de don Eduardo Altamirano, joyería fina. Escríbanle acá mismo en su red social, también lo pueden encontrar por Instagram en joyas-altamirano. Le escriben, ahí le comentan qué es lo que necesitan en detalle, ¿cierto? Anillos, pulseras, collares de plata, de oro, con el diseño que ustedes lo deseen, bastante experiencia en relación a la joyería, y en sus redes sociales están mostrando los trabajos que han realizado, si es que ustedes necesitan algo para su novia, para su novio, ¿cierto?
para su matrimonio, para momentos especiales, pantallados. Y tienen un número de teléfono también si ustedes se quieren comunicar con don Eduardo Altamirano y a través de su WhatsApp, más 569-9822-1610. Joyas Altamirano. Este fue el último auspiciador que tuvimos, Alfredo. Y bueno, ha seguido con nosotros desde bastante tiempo una persona conocidísima en el boxeo también, va a todas las veladas de boxeo, así que síganlo en sus redes sociales, ¿cierto? Y pidan su joya Altamirano. Y ahora nos vamos a nuestro otro auspiciador, lo busco enseguida por acá. Me está dando sed, ¿Se ve ahí? Ahí está. La encontré. Mi favorita. Aquí está, chiquillo, aquí está su Facebook personal, también su página, cerveza, La Condena. Es una cerveza artesanal creada acá en Quellón, Chiloé, un gran amigo mío. Milton es el creador de esta exquisita cerveza. Aquí hay una de sus variedades que es Wheat Heavy. Una rica cerveza. Milton está haciendo entregas acá en Quellón algunos días de la semana desde las 19 horas. Wheat Heavy se llama esta cerveza, disponible en pack de 3 y 4 unidades, también en cajas de 12 unidades. Los pedidos los reciben por interno, ya sea por su Instagram, cerveza que un bajo en La Condena, también acá por su Facebook o por su página. Los repartos, como les decía, se hacen acá en Quellón desde las 19 horas en adelante. Exquisita cerveza. Yo la he probado en diferentes variedades, así que la recomiendo. Y a toda la gente de Quellón que siga Cerveza La Condena. Estaba bien por los comentarios. ¿Hay comentarios? ¿Ya? Hay unos guantecitos ahí de don Mario Germán Contreras. Ahí le mandamos un gran saludo también a Mario, boxeador profesional también, campeón de Chile, categoría Super Welter. En alguna oportunidad también le vamos a extender la invitación para que nos acompañe también. Sería un agrado para mí conocer a Mario. Y bueno, llegamos al final. El demoledor. ¿Cómo? El demoledor, le dice. El demoledor Contreras, exacto. Llegamos al final, Alfredo. Un agrado, un gusto tenerte acá en el programa. Como les decía, vamos a estar anunciando nuestro próximo invitado en nuestro programa. Gracias a toda la gente que se unió a la transmisión, que aportó con sus comentarios. Y bueno, los dejamos invitados lunes y viernes desde las 21 horas acá en Hablemos de Boxeo. Alfredo, las últimas palabras. Nada, disfruté todo de principio a fin. Voy a tratar de controlarme un poco la risa, pero no prometo nada, lo paso muy bien. Me encanta el programa, me encanta que a la gente le guste. Hay bastantes seguidores, así que yo feliz, de verdad que masificar el boxeo cuesta bastante, es una tarea ardua que no se la podemos dejar solamente a los peleadores, también tenemos que echarle una manito. Así que eso, yo encantado, muchas gracias, Cristian. Ha sido espléndida la noche, tuvimos invitados, pero de lujo, en el ambiente amateur y también del ambiente profesional, ¿cierto? Quino Arambuena, un gran atleta que nos está representando en el extranjero y mis respetos totales también para él y para Johnny también, que es muy buen amigo mío, lo quiero harto ese cabro, así que eso, un abrazo para todos y nos vemos el próximo lunes. Exactamente, esa es la invitación, muchachos, así que nos vemos el lunes, ahí les vamos a estar informando quiénes van a ser nuestros invitados de lujo. Así que por mi parte también me despido y gracias por habernos
acompañados en Hablemos de Boxeo. Saludos. Chao, Alfredo.